Me Paro en la Brecha 2019 con el tema Fe Inquebrantable. Todas aquellas cosas que fueron imposibles, tú dirás, yo, ha sido imposible ser feliz, ha sido imposible empezar este negocio, ha sido imposible serle fiel a Dios, ha sido imposible permanecer firme porque me ando moviendo de un lado a otro. Aleluya, ¿qué es y qué ha sido imposible para ti? Cierra tus ojos y búscalo, porque hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día que hizo Jehová para romper, para deshacer todas aquellas cosas, aleluya, que han estado estancando tu vida. Búscalo, búscalo, porque hoy es el día que el Señor restaura. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, nos levantamos contra toda oposición y contra toda imposibilidad. Nos levantamos en contra de la duda, nos levantamos en contra de la incredulidad. Nos levantamos en contra de todas aquellas cosas que han hecho imposible el sueño de Dios en nosotros. Todas aquellas cosas que se levantaron queriendo de bloquear, desviar nuestra mirada de aquel que nos llamó. Aleluya, aleluya. ¿Qué es lo que te impide serle fiel a Dios? Búscalo, porque está ahí, está en tu medio, está, tú quieres avanzar, está en tu camino. Y en el nombre de Jesús tendrá que ser removido. Pero primero tienes que identificar. Primero tiene que identificar qué cosas han bloqueado el depósito de Dios sobre tu vida. Una palabra de maldición lanzada contra ti, una palabra de maldición de tu propia boca. Aleluya, aleluya, aleluya. Traiciones, envidia, un espíritu inconstante de esta gente que ni son, ni van, ni vienen, ni nada. Ambivalencia, toda imposibilidad es quitada. Suelto la palabra profética. Suelto la palabra profética. Suelto la palabra que como semilla va a caer y está cayendo ya en terreno bueno y está germinando. Dios a ti no te llamó para tener un espíritu ambivalente. No crea que a ti Jehová pagó un precio de su Hijo Jesucristo para que tú tengas un ya voy y ya vengo. Aleluya. Yo vengo en el nombre de Jesús a deshacer todas las imposibilidades por el poder de la palabra de fe, la palabra profética, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias. Hay gente que está conectada a través de las redes sociales y estoy enviando la palabra profética a cualquier parte de la tierra. Envío la palabra a todos los continentes. Envío la palabra de autoridad. Ya basta de vivir una vida sin fe. Ya basta de estar estancada. Ya basta de tener puertas cerradas delante de ti. Hoy, por el poder de la palabra profética, por el poder y la unción que portamos y por el llamamiento que el Señor nos ha hecho, que nos dijo que vayamos y levantemos la mano de aquellos que están con sus manos caídas, de que levantemos aquellos que están paralizados en el camino, aquellos caminos altos. Suelto la palabra profética, son allanados por el poder de la palabra de Dios. Aleluya, Dios. Se activa tu fe. Se activa tu fe. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Sean bendecidos. Sean bendecidos. La bendición de Dios, la que no añade tristeza, sea sobre tu vida. Pueden sentarse. Bendecimos la vida de Yamilka, su ministerio. Bendecimos la vida de todos los pastores, líderes, hombres y mujeres que están hoy acompañándonos, los que vinieron de lejos y de cerca. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Bendigo la vida de nuestra diputada actual.
porque Dios, creemos que nos va a llevar a más, de nuestra querida Karen, Ricardo y a todo su equipo. Gracias a todas las instituciones que siempre nos apoyan, que nos bendicen. A todo nuestro equipo, gracias. Hay una palabra que quiero, hoy es el primer día de nuestro congreso, mañana a partir de las 9 de la mañana, no a las 10, a las 9 damos inicio. Si usted no viene, no va a encontrar silla, más le vale que venga temprano. Tenemos un menú especial. Nuestra pastora profeta Awilda Mota va a estar con nosotros. Pastora Liliana Telford. Un tiempo de adoración, de testimonio, que marcarán nuestras vidas para siempre. Quiero hablarte, aleluya. Vamos, dale esas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendigo la vida de mi esposo, esposo mío. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes, porque vamos a tener una fe inquebrantable, ¿verdad? Quiero darte una mala noticia. Tu fe tiene enemigos. No es que tú no tienes fe, es que tu fe tiene enemigos que tienen que ser vencidos en el nombre del Señor. Esos enemigos serán vencidos, serán derrotados por el poder y la autoridad que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Quiero compartir con usted una palabra que está en el libro de Santiago. Se pueden quedar así mismo sentaditos. En el libro de Santiago, voy a leer dos versos distintos en diferentes partes. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es en Santiago 1:6. Luego vamos a leer en Efesios 6, que cada vez que vamos a hablar de la guerra espiritual, tenemos que ir, tenemos que por lo menos pasearnos, acercarnos a este texto bíblico. Efesios 6 dice, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, aleluya, tomad toda, no una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, seguir firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Pero sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podrás apagar todos, no una parte, no unos cuantos, todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todas las cosas, aleluya. Todo es importante, todo lo necesita, pero hay algo con lo que tú no, es imprescindible caminar. Este caminar del creyente no es pura palabrería. El caminar del creyente no es un camuflaje para que tú creas y para yo impresionarte. Esto es evidencia. Evidencia del poder de Dios. Tiene que haber evidencia en todo aquel que dice ser lavado con la sangre de Cristo. Tiene que haber evidencia del poder de Dios. Pero ¿cómo lo vas a tener sin fe? No habrá evidencia en tu vida del poder de Dios si no tienes fe. Por eso el diablo ataca tu fe. Por eso el enemigo, si destruye tu fe, destruye todo. Aleluya. Por eso el enemigo, es posible que te ponga el pie para que te tropiece y te rompa un dientico. Ay, Dios libra, ¿no? Pero el enfoque, eso será un chiste para él.
su enfoque, su asignación es herir tu fe, secar tu fe a través de la palabra. Porque cuando dice sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos encendidos del maligno. Y te voy a hablar de esos dardos, quizá no lo mencione todos, pero te voy a hablar de esos enemigos de tu fe que se llaman dardo. Y cada dardo tiene un nombre, una función y una asignación, un objetivo, y es destruirte. Cada dardo que el enemigo envía contra ti, porque estamos caminando para una fe inquebrantable. Cada dardo que el enemigo envía contra ti es simplemente para traer destrucción a tu vida y a la vida de la gente que tú amas. Porque a veces el enemigo no te puede atacar a ti, porque tú andas en santidad, tú andas regio en su presencia, en la presencia de Dios, tú andas rectamente delante del Señor. El enemigo busca huequito por donde meterse y no puede, porque tú estás caminando en integridad. Pero si encuentra uno de los tuyos mal puesto, tú sabes que te da duro, tú lo sabes. Tú estás haciéndole fiel a Dios, tú estás comprometido con Dios, tú caminas en santidad, tu enfoque, tu mirada está en Cristo Jesús. Pero de repente no todo el que está a tu lado y que tú amas está caminando rectamente. Entonces dice, bueno, como no le puedo hacer esto, como no la puedo atacar, no la puedo, no tengo por dónde, no hay un huequito, porque el escudo está puesto por todos los lados. Pero encontré a uno de los de ella mal puesto. Encontré a uno de los de ella medio retorcido. Le voy a dar que cante el himno nacional. Que ya no valientes alcemos. Aleluya. Entonces, lo primero que queremos definir, ¿qué es un dardo? Un dardo es una flecha, un arpón, una lanza, una jabalina. Algo puntiagudo. Algo que desde que se te pega, tú puedes sentir el efecto. Algo que su función es, porque dice la palabra, los dardos encendidos. Entonces me parece a mí que tiene fuego. Y si tiene fuego, entonces lo va a consumir. Si Dios nos libre. Si se arma un incendio por allá, fácilmente se destruye todo antes que lleguen los bomberos. Quizá las alarmas antiincendios se van a activar y van a querer apagar dos o tres cosas, pero ¿qué va a pasar? Algo se va a destruir, porque los dardos encendidos del maligno están diseñados para destruir, para hacerte efecto a ti, para provocar un daño a ti o a los tuyos. El enemigo envía sus dardos. Y cuando esos dardos tocan con algo, toca tu matrimonio, tocan a tus hijos, o quieren tocar tu salud, quieren tocar tu finanza, quieren rápidamente, el dardo no pierde tiempo. El asunto es incendiarlo todo, consumirlo todo. Mientras más rápido, mejor, antes de que tu fe se active. Los dardos son estrategias del enemigo, son ataques dirigidos sobre todos aquellos que tienen propósito divino. Si tú te consideras que tiene propósito divino, entonces ahora tú puedes ir entendiendo. Yo soy una mujer que tengo un propósito divino en Dios. Ahora puedo entender por qué los dardos. Ahora puedo entender por qué el ataque. Ahora puedo entender qué es lo que está pasando. Aleluya. Porque a veces nos pasan cosas y no la entendemos. Yo no sé por qué me pasa y yo no entiendo. Ah, porque hay propósito divino. ¿Alguien aquí lo está entendiendo? Suelto la palabra profética. Aleluya. Si tú no sabías que había propósito divino en ti, empieza a entenderlo. Empieza a comprenderlo. Aleluya. Comienza a captar la idea. Es que yo tengo un propósito divino. Y esos dardos llegan con la intención de que tú desvíes tu mirada del propósito. Que tú dejes esa mirada que tú tienes dirigida a Jesucristo. Entonces tú tengas que prestar, dejar de mirar aquí para mirar dónde te cayó y sobarte. ¿Alguien me puede entender? Amén. Aleluya. Si el enemigo logra su objetivo con sus dardos, estará logrando lo que él se propuso, que es atemorizarnos, hacernos sentir condenados, culpables, cerrarnos los caminos. Los dardos producen desánimos. Los dardos producen un efecto. Te voy a hablar del primer dardo que si te descuidas, por más palabra profética que estamos soltando, porque la estamos soltando y alguien la está creyendo, alguien va a caminar por esa palabra. Yo estoy viva por una palabra. Aleluya. Si he llegado a algún lugar, ha sido porque alguien desató una palabra profética sobre mí. Si esta iglesia está haciendo este evento esta noche, es por una palabra profética que el Señor desató hace muchos años.
El primer enemigo, creo que es el número uno del creyente, es la ignorancia. Ese es el primer enemigo de tu fe. La ignorancia. La ignorancia es el enemigo número uno. Porque la palabra del Señor dice en Oseas 4:6: mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Mi pueblo es destruido. Mi pueblo es tronchado el camino. Mi pueblo no es que no tiene un llamado. Mi pueblo no es que no tiene unción. No es que no tiene mi respaldo. Es que no tiene conocimiento. Es que no investiga. Es que no lee. Es que solamente repite lo que otro dijo. Pero no tiene la revelación personal de qué fue lo que dijo Dios. No es lo mismo que tú vayas por una calle. Ay, dijeron que por allí, que por allí. Ah, dijeron. Pero cuando tú encuentras a la persona que habló, entonces tú sabes qué fue lo que dijeron. Aleluya. El primer dardo que el diablo lanza para que tú no tengas una fe inquebrantable es la ignorancia. Y en ese hemos vivido toda la vida. Hello. Ignorantes. No queremos aprender la palabra, no la leemos. Desconocemos el propósito de Dios, desconocemos la promesa, desconocemos nuestra posición en Dios, desconocemos quién es nuestro enemigo, desconocemos cuáles son las armas que el diablo usa contra nosotros, desconocemos aleluya, ese arsenal de armas que tiene el Padre Celestial, que varón de guerra, no la conocemos. No conocemos el depósito de armas que son destructivas, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Desconocemos todo esto. Aleluya. La ignorancia es ausencia de conocimiento. Es estar desinformado. Es permanecer ignorante. Es permanecer ciegos. Existen tres clases de ignorancia. Ay, Dios mío. No saber lo que debes saber. Saber mal lo que se supone debes saber. O sea, cuando tenemos una información de Dios, pero errónea. Cuando hay una información de Dios, pero no la sabe. Y tienes una información que no deberías saber. ¿Y cuál será esa la que... ¿Qué información yo tengo que no debería saber? Aleluya. Toda nuestra vida hemos estado sabiendo mentiras y creyendo que son verdad. Toda nuestra vida hemos vivido creyendo mentiras y dudando de la verdad de Dios, dudando del propósito. Aleluya. Alguien dijo: todo lo que se ignora se desprecia. Cuando tú ignoras la palabra de Dios, cuando tú ignoras lo que dice las Sagradas Escrituras, tú estás despreciando, poniendo en poco lo que el Señor tiene para ti. Aleluya. La gente no sabe lo que dice la Biblia. La gente repite. Por eso escuchamos gente que dice: la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice. No lo dice. Búscame en qué texto está. O dejamos esto, porque no existe. Ay, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice, lo hemos repetido toda la vida. Amén. Aleluya. Mateo 22:29, Jesús hablando dice: no cometan el error de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Es un error vivir en ignorancia. Es un error del creyente no conocer lo que dice las Sagradas Escrituras. Es un error permanecer en ignorancia. No, no es que la iglesia no tiene poder. No es que el evangelio no tiene poder. No es que el pastor no tenga unción. Es que desconocemos la palabra. Y eso afecta la fe inquebrantable, la debilita. Desconocemos las preciosas y grandísimas promesas que dice Pedro, segunda de Pedro, aleluya, dice que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Aleluya. Segundo enemigo, la incredulidad. En Mateo 13, 58, habla de un episodio donde Jesús estaba en una ciudad y dice: y no hizo milagros porque habían gente que no creían.
¿Cuánto incrédulo tenemos sentado en nuestras iglesias? Aquí no, aquí no. Por allá, muy lejos. Aquí no, aquí no hay de eso. Gente incrédula que dudan, que no creen ni en sus sombras. Que es el poder de Dios cayendo y no creen que es el poder de Dios cayendo. Que la gente está hablando en lengua y le molesta porque no creen en que se puede hablar en nuevas lenguas. Que hablamos palabra profética y se encolerizan porque alguien está soltando palabra profética. Porque, aleluya, porque no creen en una palabra profética. Son incrédulos. El Señor sanando y la gente dice que la gente está haciendo un show. Incrédulos. Que detienen el mover del Espíritu Santo. Dile a alguien que esté a tu lado, si tú no crees y eres un incrédulo, échate para allá. Échate, quítateme del lado. Si tú eres un incrédulo, mira, no te necesito. Si tú eres un incrédulo, no, mira, despégateme del lado. No te quiero a mi lado. Aleluya. Despégate del que está al lado tuyo, que es un incrédulo. Aleluya. Asesino de la fe. Asesinos de la fe. Y nadie los mete preso, mira. Para eso no hay cárcel. Pero te voy a dar una mala noticia, espérate. No hay cárcel aquí, pero te voy a decir algo. Porque Hebreos dice, porque es que la incredulidad nos aparta de Dios. Jesús no hizo, mira, él vino a eso y resucitó muerto. Que ya edían 4 días de muerte una gente, demasiado, mucho con demasiado. Y él lo resucitó. Un tipo con 38 años, con una parálisis. Jehová, el Espíritu Santo de Jehová vino sobre Jesús, porque eso él vino. Eso no fue problema para él. Eso no era problema. Pero cuando llegó a una ciudad incrédula, dijo: aquí no voy a perder mi tiempo. A veces nuestras iglesias están ausentes del poder de Dios porque hay puros incrédulos. Puros incrédulos. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Se monta, se busca dónde habitar. Él busca otra chocita, otro kiosquito, otro bojío. Estoy hablando en dominicano. Ay, santo. Él busca otra casa donde habitar. Él busca un corazón que sí le crea. Él busca a alguien que sí esté dispuesto a creer la locura que el mismo Espíritu Santo pueda hacer. Porque el Señor no necesita ser cuerdo para hacer lo que Él va a hacer. Aleluya. Él no hace milagro para que tú lo puedas entender. El milagro consiste en que no lo puedas entender. Aleluya. En eso consiste su milagro, en que tú no lo puedas entender. Porque lo que tú puedas entender, oye, el nombre, lo pudiste entender, lo pudiste manejar, lo pudiste hacer tú. El milagro de Jehová, del Dios que yo le sirvo. Yo no sé el mismo Dios si es el tuyo, pero el Dios que yo le sirvo, aleluya, hace cosas que en mente humana no puede entender. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la palabra en Hebreos 3:12. Mirad que no haya ni uno. Ay, Dios mío. Asegúrense de que no haya uno aquí. Ni uno solo que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Procura ver cómo anda tu corazón. Estamos hablando de los asesinos de la fe. La incredulidad es un asesino número 2 a muerte de tu fe y de tu relación con Dios. Y te voy a dar la mala noticia de la incredulidad. No hay cárcel para los asesinos de la fe, la incredulidad. Es internet, aprovechamos para bendecir a toda nuestra gente linda, preciosa de las redes que están conectadas. Le damos un aplauso al Señor por todas esas naciones de la tierra que están conectadas en este momento. Pero también tenemos que reconocer que en ese mismo internet hay gente que andan buscando solamente, andan, mira, que es un Rambo. Bendecimos a Rambo. Rambo está vivo. Está vivo todavía Rambo. Son Rambo, andan, mira, con una metralleta buscando a ver quién tenga un poquito de fe. Le disparan. Que andan metidos en redes sociales. Yo creo que no duermen, no comen, yo no lo sé.
buscando a ver dónde hay una manifestación así de pequeña del poder del Espíritu Santo. Y buscar a los que digan amén, los recibo. Y de una vez, esta cuerda de locos, ignorantes, seguidores de hombres, asesinos de la fe. Pero escúchate, escucha el profeta. En Apocalipsis 21:8 dice: ay, 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 mi madre, Dios santo, ¿qué es esto? Los cobardes están en primer lugar. Los incrédulos ocupan el segundo lugar de los que van para el infierno. Junto con los hechiceros, junto con los idólatras, con los adúlteros, con los asesinos. Ay, Dios mío, entonces como que yo no quiero tener incredulidad. Aquí no puede haber incredulidad. Aleluya, porque se supone que tú estás aquí tratando de escapar de la flama del infierno. Y dice la palabra en Apocalipsis que los cobardes, los incrédulos, junto con los hechiceros, idólatras, fornicarios, mentirosos, irán al infierno. Así que más te vale que suelte la incredulidad. Más te vale. Para eso no hay mucho amén. Muchas gracias, no lo necesito. Porque eso no le gusta escucharlo. No te pongo un pantalón para que no te vaya al infierno. No te pongo un pintalabio. Ojalá al infierno. Ese fuera el problema. Porque me lo quito ahora mismo. ¿Cómo hago con la incredulidad que está arraigada? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con los hechiceros? ¿Qué hago con los burladores? Aleluya. Estamos hablando de los asesinos de la fe. Ese pecado, esa situación se castiga. No entrarán al cielo. Levántame tu mano como que vas a recibir algo. Profetizo que tu fe no se debilita. Y así como Abraham creyó hasta el final, así cuando, aleluya, a pesar de que Abraham tenía 100 años, él siguió creyendo. Tú vas a creer porque en ti no hay incredulidad. Tú vas a creer aunque tu cuerpo esté muerto. Tú vas a levantarte a creer. Aleluya. Levántate y cree. Pase lo que pase, vea lo que vea. Tú eres de los que mueren creyendo. Le estoy hablando a la gente correcta aquí. Aleluya. Aleluya. Tú eres de los que mueren creyendo. Tú eres de los que viven creyendo. ¡Tú! Aleluya. Se activa tu fe, se activa tu fe, se activa tu fe, se activa tu fe, se activa. Es que no vas a titubear. ¿Creo o no creo? Los famosos cristianos Margarita. Siéntese, siéntese, sean felices. Los cristianos Margarita. No Margarita, la amiga mía, la linda, la bella. En la escuela se acuerdan de que me quiere, no me quiere. Alguien en algún lugar del mundo se hace eso todavía. Así hay gente. ¿Creo? No creo. No se puede creer, no, jamás. No, 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 no. Estoy soltando la palabra. No vas a tener una fe intermitente. No vas a tener una fe parpadeante. No vas a tener una fe de va que viene. Aleluya, una fe firme. Una fe que no se corrompe. Una fe que no se contamina. ¡Ah! Que no se contamina. Por lo que ven con tus ojos, no se contaminará tu fe en el nombre de Jesús de Nazaret. El temor es el siguiente. Los temores paralizan. Cuando esos dardos llegan, uy, te asustas. El Señor lo reprenda. El temor como que nació con nosotros. El temor creció con nosotros y no nos estábamos dando cuenta. Nosotros chiquititos y temor a caernos de la bicicleta. Esta es la fecha que no aprendo a manejar bicicleta, pero yo voy a aprender. Creció, sí. Bianca, tú me vas a ayudar, ¿verdad que sí? Sí, señor, me van a ayudar y aprender. Oye, el temor. Usted ve que a veces los niños traviesos. Ay, fue que se cayó chiquito. Porque a veces los niños inquietos, medio espantados. Ay, fue que se cayó chiquito. Porque desde pequeño estamos llenos de miedos. Desde pequeño no nos damos cuenta, no lo percibimos. Estamos llenos de miedo, de temores. Chiquitito, porque
Un día vi la televisión, con quien fue uno de mis hijos, vio el televisor. Y justo cuando él mira la televisión, ve los diablos cojuelos del carnaval. El muchacho se espantó, duró 3 días que no podía ver ni una sombra al lado suyo. Espantado. Aleluya. Miedos. Aleluya. El temor paraliza. El temor te hace hablar mentiras. Al padre de la fe, en un momento tuvo un dardo de temor. Pasó por una ciudad y se dio cuenta que su mujer era una mami. Como, ah, ¿dónde está mi mujer poderosa? ¿Dónde están las mujeres poderosas? Aleluya. Y se dio cuenta que su mujer era muy hermosa. Y dijo, ay, me van a matar. Si yo digo que tú eres mi mujer, me matan y se quedan contigo. Al padre de la fe, con todo el respeto que él se merece, y que por causa de él nosotros hemos sido alcanzados e injertados en el plan de salvación y de las promesas. La fe lo hizo hablar mentiras. La fe se quebrantó. El temor lo hizo hablar mentiras. La fe que él tenía para creer lo que Dios haría se desarrolló en el camino. ¿Me comprenden? Pero el temor lo hizo mentir. Igual que al hijo, también tuvo miedo. El pecado, cuando nosotros cometemos pecado, estoy hablando del pecado capital. Todos los pecados son iguales, pero hay pecados capitales. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué tuvieron? Miedo. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Porque la relación de ellos se cortó cuando entró el pecado y la desobediencia. El enemigo, cuando a veces tú fallas, te equivoca como mujer, como hombre, porque nos equivocamos. Somos humanos. No nos estamos justificando. El único que nos puede justificar se llama Jesucristo. Justificar significa ser hallado sin culpa. El único que te dice eres hallado sin culpa, no hay culpa sobre ti, se llama Dios. Tú no te puedes decir, no, yo no tengo culpa. Todos aquí somos culpables. Pero cuando el ser humano peca, ese miedo, yo no voy para la iglesia porque es que yo pequé. Hello. Ya yo no ni oro porque es que yo siento como un miedo, es que yo fallé. Es que tengo 2 semanas que no voy a la iglesia. Tengo miedo de cómo me van a recibir. Es que tengo 1 año que no me congrego y yo no sé cómo me van a, qué van a pensar de mí. Miedo, temores que te están paralizando y matando tu fe. Estrategia que Satanás está utilizando para detener el propósito divino que hay en ti. Es que yo me fui. Es que yo me equivoqué. Es que yo pequé. Es que yo hice tal cosa. Temores, miedos. Por miedo, por temor, no inicia negocios. Hay gente que, no, es que tengo miedo. Por miedo, no toma un ministerio. Hello. Miedo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios te dice, ven, a través de un pastor, de un líder, ven para que hagamos esto? Ay, no, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé. Miedo, que te están paralizando y robándote el propósito. Y acuérdate que los dardos están diseñados para consumir todo lo que está a tu alrededor, para destruirte. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando salió de la barca? Tuvo miedo. Realmente, cuando iban en la barca, lo leemos en el libro de Mateo, lo leemos en Marcos, encontramos que ellos iban en la barca. Jesús le dijo, vayan delante, vayan delante. Y de repente Jesús decide caminar sobre las aguas. Wow, ¿qué es eso? Se asustan, se espantan. Ok, Jesús, si eres tu maestro, dime que vaya. Qué desafío más poderoso. Se salió de la barca, empezó a caminar en lo sobrenatural. Comenzó a caminar como se supone todos los creyentes tenemos que caminar, a caminar por encima de todas las circunstancias. Pero dice que de repente comenzó a ver las olas. ¿Y qué pasó por el temor? Se hundió.
¿Y qué le dijo Jesús? ¡Wow! ¡Qué bien, Pedrito! Los demás fueron unos cobardes, no se metieron al agua, no se salieron de la barca. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. ¡Aleluya! ¿Qué cosas has soltado por tu poca fe? ¿Qué cosas has despreciado por tu poca fe? Porque mañana vamos a traerte una activación, pero hoy tenemos que confrontarte. Esto no nada más no es palabra bonita de vamos que tú puedes. Es que tú tienes que ser confrontado por la palabra. ¿Qué cosa has soltado por tu poca fe? Tu ministerio estancado, tu relación estancada, negocios estancados, cosas que no haces por tu poca fe. Pasos que tienes que dar y no das por tu poca fe. Aleluya. El temor tenemos que sacarlo, aleluya. Porque así mismo como la mano de Jehová, Jesucristo, aleluya, metió su mano para levantar a Pedro, esa misma mano te va a levantar a ti, aunque te esté hundiendo. Pero tienes que caminar en fe. Esa mano poderosa que rescató a Pedro de entre las aguas cuando decidió lanzarse a caminar, aleluya, en lo sobrenatural. Esa misma mano te va a sostener, esa misma mano te va a rescatar, esa misma mano, alguien lo está creyendo, esa mano va a restaurar tu matrimonio, esa mano va a restaurar tu negocio, esa mano te va a sacar de todo abismo en el que hoy te encuentras. Aleluya. Su palabra dice: ciertamente no te dejaré y no te desampararé. Te hablaba al inicio de la ignorancia. Cuando tú sabes que sabes que sabes que sabes lo que dice la palabra, ciertamente no te voy a dejar, no te voy a desamparar, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Si pasas por las aguas, no te voy a dejar que te ahoguen, que te haya bebido tres tragos, no te voy a dejar ahogar, que tú sabes que te lo diste. Yo me di los míos. Esos que te das, esos tragos de agua que te das que se te va por la nariz, ¿alguna vez? Eso sí que duele, te duele el cerebro. ¿Tú sabes dónde queda el cerebro de una vez? Cuando te da ese tipo de agua. ¿Verdad? Aquella vez que por pendenciera me fui a un muelle de una playa. A las que les gustan las playas por ahí. Me fui a mirar cómo hacían clavados los que se hacían clavados. ¿Y a dónde llegará el fondo de esto? Y yo, óyeme, un buen amigo me tiró. Me empujó, que yo no. Yo ese golpe lo sentí en la mitad de la espalda. Pastor, ayúdeme de este lado, por favor. Ayúdeme. Aleluya. Gloria a Dios. Santo poder de Dios. ¡Eh! Vamos a darle esas palmas, Rey de Reyes. Santo, vamos a darle esas palmas, Rey. Y en ese momento me lanzaron. Tranquilo, es un señor que ama a Dios con todas sus fuerzas. Hasta sus últimos años así va a amar a Dios, amén. Cualquier cosa los sugiere, me ayudan. Y recuerdo aquella vez en el muelle, le estaba hablando del muelle, ¿verdad? Y cuando me empujaron, que yo supe de mí, cuando ya yo estaba en el fondo, que tomé la arena con mis manos, había un zumbido allá abajo y yo me movía. Y me movía. Traté de respirar. Lo que me entró fue agua. Y yo supe que ahí estaba el cerebro. ¿Y sabes qué yo hice? Yo me hice así. Me quedé así. Suspendida. Ese día yo iba a morir. A veces el diablo te empuja cuando tú menos lo esperas. Tú lo sabías. A veces el enemigo te da un empujón que tú no estás con el pie puesto, porque a veces tú estás ya listo esperando el empujón, pero a veces tú estás con tus dos pies muy relajados, mirando a los pajaritos volando. Pero a veces, aleluya, tú estás firme. Yo sé que por dónde viene el diablo, espérate. Pero a veces tú estás, mira, quitado de bulla, como dicen, muy relajado, muy relax.
Y de repente viene un empujón del infierno y tú caes en las profundidades. Te vas a quedar como yo aquella vez. Te vas a quedar como yo aquella vez. En serio, solo hice esto. Miré la arena, la agarré con mis manos. Traté de pararme. No tenía control de mí. Después que me di mis 3 respirones de agua. Porque el agua que tragué, la tragué por la nariz. Entonces me quedé así, oyendo un zumbido. Aleluya. Y yo estoy seguro que el mismo que me empujó bajó a buscarme. Me agarró. Me dijo: prima, se va a dejar ahogar. Fue un primo. Hay que amar a los primos a veces. Hay que amarlo. Prima, se va a dejar ahogar. El temor te mata si tú no lo sabías. El temor te hace hacer cosas que tú no harías cuando estás juiciosa. Ay, es que me va a dejar. Ay, ¿dónde están las mujeres que el marido la va a dejar? Ay, es que me va a dejar. Y hace hasta el ridículo para que no te deje. Y cuando ese don dijo que se va, se va. Cuando el don dijo que se fue, se fue. Pero le parí 5 hijos, me vuelve a preñar. Se fue el tipo. Se fue. Aleluya. A veces no prestamos atención cuando estamos llenos de temores. El Espíritu Santo de Dios nos habla y ni lo escuchamos porque estamos temblando, sacudiéndonos, convulsionando del miedo. Y es un enemigo de tu fe, los miedos. Hay alguien que venga que ore por mí, vamos a orar por ti. Pero ¿por qué no oras tú? Porque yo tengo miedo que Dios no me va a oír. ¿Por qué Dios no te va a oír? Si el Dios que tú sirves es el mío. Si el Dios que me perdonó a mí también te perdonó a ti. Si el Dios que me lavó mi pecado te lo lavó a ti también. Aleluya. Si el mismo Dios que yo le digo aleluya es el mismo Dios que tú le dices cada domingo en cada servicio aleluya. ¿Por qué tiene miedo de creer que Dios lo haría por ti? ¿Por qué espera que sea otro que ore? Porque tiene miedo de que no te escuche. Ahora que a ti Dios te va a oír, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ti? Miedos, temores. Otro enemigo de la fe, los pensamientos blasfemos. Uy, ¿y cómo es eso? Esos pensamientos que llegan a tu vida que tú dices, pero ¿de dónde rayos vinieron? A veces estás orando, a veces estás buscando presencia y de repente es de la nada, te cruza por la mente un pensamiento blasfemo, un pensamiento deshonesto, un pensamiento perverso, un pensamiento desviado de la verdad de Dios. Y luego ese mismo pensamiento te dice: y tú di que cristiana y pensando así. Y como un cristiano como tú piensa esa cosa. Pensamiento blasfemo de: ¿dónde estaba Dios cuando las torres gemelas se cayeron? Estoy hablándote de pensamientos perversos. ¿Dónde estaba Dios el día que pasó ese accidente? Ay, esos pobres niños murieron, una mujer preñada también. ¿Dónde estaba Dios? Tú estás cuestionando a Dios. Hello. Asesinos de la fe. Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Porque la maldad entró porque el hombre desobedeció y se separó de Dios. Porque el hombre, en vez de seguir a Dios, se decidió seguir al diablo. Y el diablo, eso es lo que hace: matar, robar y destruir. Aleluya. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué mi papá murió de esa manera? ¿Y por qué mi esposa murió de esa manera? ¿Y por qué Dios permitió que tal cosa? Ten mucho cuidado de los asesinos de la fe. Aleluya. Esos pensamientos hay que sacarlos. Porque es mismo Satanás disparando personalmente para separarte de Dios y para bloquear el propósito de Dios en ti. Esos dardos de odio, de venganza, de esas veces que tú estás adorando, gloria a Dios, cayendo, gloria a Dios en las alturas. Pero de repente vi a ese hermano que me cae gordo. Uy, ahí vino. Ahí está otra vez. Asesino de tu fe.
Porque si estorba tu relación con Dios, si estorba tu adoración y estorba tu intercesión, estorba la respuesta de Dios, estorba, aleluya, esa intimidad que debemos tener con el Señor. Recuérdate, recuerda que la palabra de Dios dice que tenemos que creer y que sin fe es imposible agradar a Dios. Desagradamos a Dios cuando no tenemos fe. Si tienes que perdonar, perdona, pero no deje que nadie afecte tu fe. No deje que nadie contamine tu fe. Ay, es que no me han pedido perdón. Padre, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Ay, se me fue, se me alivió el dolor, se me alivió, se me fue, se me fue. 2 minutos más tarde vuelve el dolor. Padre, lo perdono, lo perdono, lo perdono, la perdono, la perdono. Padre, yo dejo ir ese dolor que me causa recordar esto. Aleluya, necesito que mi fe se afirme. Necesito que tu fe provoque un milagro de Dios. Y con el corazón lleno de rencores, no puede haber manifestación de Dios si todavía tú tienes espinas guardadas. Espinas que tienen que sacar porque estorban el desarrollo de Dios, porque son dardos. No, pero que hace 10 años que el muerto se murió y él fue que me... Perdónalo en su tumba, porque ya está muerto, pero está vivo en ti. Perdónalo. El que duda, dice Santiago 1:6, el que duda es arrastrado por el viento. Hay vientos que parecen tornados, hay vientos huracanados. La duda cuando llega, llega para arrastrarlo todo. La duda cuando llega, llega para acabar con todo lo que tienes de parte de Dios. Es un tipo de bombardeo fuerte que tenemos que detectar a tiempo. Hay un último. Está el desaliento. Rápidamente se lo digo. Está el desaliento, la debilidad, el cansancio emocional, cuando nos debilitamos porque vemos el comportamiento de otro. Hello. Cuando ves que alguien hace algo y lo que esta persona hace debilita tu fe. Ay, yo iba amando a Dios, yo iba muy bien, pero esa hermanita, ese hermanito, ten cuidado que no sea por causa tuya que alguien se le debilite su fe. Hello. Trata que no sea por culpa tuya que alguien se le muera su fe. No seas tú el instrumento de Satanás para matarle la fe a otro. Hello. Pero no deje que cosas que otro haga te decepcione y te desanime. La vanagloria es otro dardo, es otro enemigo de tu fe. Cuando tú crees que lo que vas a hacer lo puedes hacer en tu fuerza. Yo no necesito orar porque yo lo sé hacer. Yo no necesito buscar presencia porque que yo lo sé hacer muy bien. Vanagloria, ten cuidado. Acuérdate de Nabucodonosor, que comió hierba por 7 años. Estuvo junto con los animales. ¿Por qué? Porque hubo una vanagloria. Y el último, aunque hay más, pero del que le quiero hablar hoy, es del razonamiento. La fe no se cuestiona. La fe no se investiga. Déjame ver cómo va a ser. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. No, mi amor. La fe no se anda investigando y razonando a ver si funciona o no funciona. Déjame ver que esta formulita, 2 gotitas de aquello con 2 gotitas de aquello. Déjame decirte que cuando Dios va a hacer algo, no necesitas razonamiento. Es más, es que tu razonamiento no va a soportar. No va a soportar la química. No va a soportar, aleluya, descifrar lo que Jehová va a hacer. Tu mente, tu lógica, no lo va a soportar. Vas a colapsar. Tú no puedes intentar descifrar cómo Dios lo va a hacer. Lo importante es que tú digas que Él lo va a hacer. No me importa cómo, pero lo hará. No me importa cuándo, pero lo hará. No me importa con quién, pero lo hará. No me importa qué mano va a usar, pero yo sé que su mano de algún lado vendrá a sostenerme. De algún lado vendrá mi milagro. El razonamiento fue que detuvo al pueblo de Israel. Estaban al pie de la tierra prometida. Moisés le dice: vayan, razonen, vean cómo es la tierra, investiguen, chequen cómo son las cosas. Y dice la palabra que vinieron con la noticia: esa tierra se traga a sus moradores, esa tierra tiene muchos gigantes, esa tierra, es más, mira, somos como hormigas. Ellos se miraron como el razonamiento, la lógica de ellos lo puso a verse. Quizá eran grandes, pero no era quizá para tanto. Somos ante ellos como hormigas. Y dice que designemos capitanes,
Volvamos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí? Es mejor era volvernos allá. Es más, era mejor ni salir de la esclavitud. El razonamiento bloquea a muchos. El razonamiento, el diablo lo utiliza muchas veces. Gente que va muy bien, gente que van avanzando, gente que van llegando, gente que le falta un solo paso para cruzar a la tierra prometida de su bendición. Le falta un solo paso para atravesar, aleluya, los límites de lo que los separaba de la manifestación de Dios. Y ahí viene ese dardo del razonamiento. Esa tierra se traga a sus moradores. Yo no puedo con esos gigantes. Mis armas no son como pelear con las uñas ante las armas que tienen ellos. Tiene que haber alguien aquí que tire la lógica y el razonamiento por el piso. Alguien tiene que levantarse diciendo: ciertamente, porque la fe no niega la realidad, ¿sabía? La fe no niega la realidad. Tú sabes cuando, aleluya, tú sabes cuando los que están son más altos que tú. Pero no me importa que sean más altos que yo. No me importa que sean más grandes que... ¡Aleluya! No me importa que tengan más experiencia. No me importa que tengan más recursos. No me importa. Yo porto una palabra. Yo porto... ¡Aleluya! Estoy hablando con la gente correcta aquí. Estoy hablando con la gente correcta aquí. ¡Oh! Estoy hablando con mi gente correcta. ¡Oh, gloria a Dios! Es que no me importa si son más grandes. No me importa si tienen más recursos. No me importa si tienen más experiencia. Yo sé que el que está conmigo es mayor. ¡Ah! Y a eso no lo vamos a comer como pan. A esos no los vamos a comer como pan. ¿Dónde están los que van a derribar a sus asesinos de la fe? ¡Aleluya! ¡Vamos, eleva! Tiene que derribar a los asesinos de tu fe. Tiene que derribar los asesinos de la fe. Tiene que derribarlo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ponte de pie que ya acabé. Aleluya. Tiene que derribar a los asesinos de tu fe. Aleluya. Tiene que derribarlo. Tiene que verlo. Tiene que... Aleluya. Ve, mañana va a estar poderoso. Aquí va a haber algo terrible. Aquí se va a armar un lío terrible mañana. Aleluya. Aquí, mire, si usted no sale pimpía de fe mañana de aquí, usted no está vivo. Pero si hay alguien que respire, si hay alguien que tiene respiración en sus pulmones, sabrá que Jehová es Jehová de los ejércitos y que en él no hay sombra de variación. Jehová es Dios y en él no hay sombra de variación. ¿Cómo se llaman tus enemigos de la fe? Si hay alguno que yo no dije, porque hay muchos. Hoy es el día que hizo Jehová para ti. Tú mañana necesitas venir aquí sin hacer de esos asesinos. No lo puedes traer vivo mañana. No puedes venir mañana con esos asesinos detrás de ti persiguiéndote. Vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder y la autoridad que Cristo me delegó, por la autoridad que sé que tengo en Jesucristo, por la autoridad que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en su presencia vivo. Aleluya. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a empoderarte de una fe que mueva montañas. Sí, Señor. Pero ahora mismo tú lo que necesitas es tener actitud y determinación. No voy a permitir tener detrás de mi espalda a esos asesinos de mi fe. Me levanto a quebrantar, a romper, a deshacer, a arruinar toda obra de Satanás que opera en mi contra en el nombre de Jesús. Aleluya. El desaliento se va. Tiene que ser degollado. La duda tiene que ser degollada. Aleluya. La incredulidad, la ignorancia, los velos que cubren tu entendimiento tienen que caer. Los velos que entorpecen tu mirada al cielo, los velos que te entenebrecen la mirada, que no puede ver Dios queriendo obrar, Dios prometiendo. Tú no ves, tú estás ciego. Yo me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelto la palabra profética. Se rompe todo plan y todo diseño estratégico del reino de las tinieblas. Reconocemos la asignación de Satanás, que es matar, robar y destruir.
pecado a tu vida para destruir tu fe, para destruir tu relación con Dios, para matar todo lo de Dios en ti, para matar el propósito de Dios en ti, para arruinarte la vida. A eso Él vino. Y Él está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Pero hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? Él vino a matar, a robar, a destruir. Sí, lo sabemos. Ese es su papel. Pero a ti se te olvida, oh gloria a Dios, que si Cristo venció, tú también vas a vencer. ¿Se te olvidó o no lo sabías? ¡Hello! ¿Se te olvidó o no lo sabías? En el mundo tendré aflicción, pero confía, porque ya yo vencí. ¡Ah! ¡Ya yo vencí! ¡Ya yo vencí! ¡Ya yo vencí! Dice el Señor. Entonces tú vas a vencer. Tú vas a vencer por medio de la fe en Cristo. Si Cristo derrotó al diablo, si Jesucristo derrotó a Satanás, públicamente lo derrotó, lo avergonzó. El acta que habían en contra nuestro, un documento que era contrario a ti, un documento que decía que tú eras culpable, que tú no eras nadie, que tú eras un miserable espiritual, Cristo tomó ese decreto y lo clavó en la cruz y te dice: ya yo vencí, ahora tú caminas como vencedor. Ya yo vencí. Ay, no, es que yo no sé lo que camina como vencer. ¡Enderezate! Cristo vino a darme vida y vida en abundancia. Cristo vino a darme una vida abundante, una vida de fe, una vida de... ¡Aleluya! Una vida de poder, una vida de autoridad, una vida que no es cualquier vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, la vida que Cristo te dio es una vida que no es cualquier vida. No es una vida de queja, de quebranto, de dolor, de miseria, de batallas. ¿Alguien me comprende? La vida de Dios en ti ya no es miseria, dolor, quebranto, tragedia. Son batallas y enemigos que están diseñados para ser derrotados. Son enemigos que están diseñados para ser derrotados por medio de la fe. Por medio de la fe, porque Cristo ya venció. ¿Alguien lo está creyendo? ¿Alguien lo está creyendo? ¡Vamos, eleva! El desánimo, la incredulidad, las dudas, el razonamiento, el desaliento, los pensamientos perversos que no te dejan creer, que asesinan tu fe. Esos asesinos sueltos la palabra profética, mamá, su taraba, por el poder del Espíritu Santo de Jehová, por el poder del Espíritu Santo de Jehová, son degollados hoy. Esos asesinos de tu fe desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos pensamientos de duda, esa batalla en tu mente, están ahí porque tú no le has hecho la guerra correctamente. ¡Aleluya! Esa batalla mental, esa batalla. ¡Ay, esa batalla! Esos pensamientos que te bombardean, que hasta te duele la cabeza de tantos dardos que el diablo te lanza. ¡Ay, que tengo batalla, que tengo batalla, que tengo batalla! Pero esa batalla, ¿hasta cuándo es? Dime. Tú supiste, ¿verdad? Que esa batalla está lista para ser derribada, destruida, desarticuladas, desmanteladas. ¿Hasta la cuánta es? ¿Hasta la cuánta es la batalla? Yo soy poderosa en Cristo. Poderoso, poderoso. ¿Poderoso qué? Dile: ven aquí, diablo inmundo, ven. Ven. Tú vienes a atacarme, tú vienes a debilitar mi fe. Yo vengo contra ti, no es mi fuerza, porque no tengo fuerza humana. Porque esta lucha no es con carne, no es con sangre, no es con intelecto. Es con el poder del Espíritu de Jehová. Es con el poder del Espíritu de Jehová. Es la dependencia, es la confianza que tú tengas en el Todopoderoso. ¡Aleluya! Dile: mira, diablo, tú me has matado mi fe en ocasiones, pero yo vengo contra ti en el poder del Espíritu Santo. Yo vengo contra ti en el poder del Espíritu Santo. Quebrántala ahora, vamos. Quebrántala, quebrántala. Vengo a quebrantar esos asesinos de mi fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Yo necesito tener mi fe en alto. Yo necesito tener mi fe, porque por la fe vencemos. La fe es la que salva. Por la fe somos salvos. Si confiesa con tu boca y lo cree en tu corazón, necesita creerlo. Primero necesita creer y confesar. La fe es la que produce sanidad. La fe es la que produce salvación. Hay gente que tiene 50 años en la iglesia, sentado, canta y panderetea todos los coritos, y no se sienten salvos porque tienen duda de su fe, de su salvación. Dudan de su salvación. Y yo seré salvo. Y si yo me muero hoy, vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien identificó su asesino de la fe? Esos razonamientos que cuestionan a Dios, esas lógicas humanas. A partir de hoy yo no voy a estar razonando lo que Dios tenga que hacer, porque tú no eres Dios y tú no le dices a Dios cómo Él lo debe hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos lanzando la palabra profética, donde esta noche hay una masacre en el mundo espiritual. Esta noche hay una masacre en el mundo espiritual. Los enemigos que estaban matando tu fe, que impedían tu desarrollo, que impedían tu victoria, que impedían que tú caminaras a la altura de tu llamado. Esos asesinos, el Espíritu Santo de Jehová, a través de tu fe, lo está eliminando. Ya basta de tener las manos vacías. Ya basta de vivir en derrota. Ya basta de depender de unción ajena. Ya basta de ser un mendigo espiritual. Ya basta. Alguien se está cansando aquí. Aleluya. Alguien se está cansando. Alguien tiene que cansarse de ser, aleluya, un mendigo de esos indigentes, esperando que una monedita de una oración de alguien llegue a su vida. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios está matando a ese asesino de tu fe. Suelto la palabra profética. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Porque el que tiene fe, habla en fe. Hello. El que tiene fe, habla en fe. El que tiene fe, habla fe. La moneda del cielo es fe. Aleluya. El lenguaje, el idioma del cielo es la fe. Vas a hablar en fe, vas a caminar en fe. Te vas a levantar en el poder del Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. El miedo, el Señor te está diciendo. El miedo parece inofensivo. El miedo parece inofensivo. El Señor me lo está mostrando ahora mismo. El miedo es lánguido, es delgadito. El espíritu de miedo, el Señor me lo está revelando ahora mismo, en este instante. Es muy delgado y es muy alto. Y tiene carita de yo no fui. Por eso no te espantas. Por eso lo hospeda en tu casa. Por eso le tiene una habitación a donde te metes a llorar y te dejas abrazar por él. Y todos los cuentos y las mentiras del diablo, él te las dice y tú se las crees. Quizá la incredulidad es como pedregoso, es como áspero. Pero el miedo no. El miedo tiene otro estilo, tiene otra, ¿cómo se dice? Tiene otro aspecto. Y el Señor me lo está mostrando detrás de muchas personas aquí. El Señor me lo está mostrando. Mira, parecen siameses.
Tú te mueves y ahí va contigo. Te mueves y va contigo. Te mueves, te detiene y te queda contigo. Alguien aquí se lo tiene que desprender de encima. Alguien aquí se lo tiene que desprender de encima. Alguien aquí se tiene que desprender el miedo, el temor de encima. En el nombre de Jesús de Nazaret. Miedo a quedarte sola. Miedo a morirte. Miedo a enfermarte. Miedo a fracasar. Miedo al ministerio. Miedo a la gente. Miedo, miedo. En el nombre de Erra, mamá, mamá, ya, Erra. Me levanto en el nombre de Jesús. Me levanto en el nombre de Jesús. A quebrantando el espíritu de miedo. Dinero, miedo a quedarte sin negocio, miedo a que te den la espalda, miedo a que te dejen solo, miedo, te va a quedar allí. Aleluya, yo lo estoy viendo todavía, lo estoy mirando todavía, se está haciendo. Oh, mira, es un freco, estaba así como al lado y se ha puesto de ladito para que ni se vea. Mira, mamá suya. Una orden de desalojo. Una orden de desalojo. Una orden de salida. Una orden de salida. Fuera de tu vida. Fuera de tu vida. Fuera, 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 fuera de tu mente. Fuera, fuera, fuera. Porque te hace la guerra y tú no lo sabes. Aleluya. Ese miedo te ha provocado abortos espirituales. El miedo te ha venido todo el tiempo en aborto. Te ha consumido la vida y en abortos espirituales. ¡Se va el miedo! ¡Se va el miedo! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Miedo al que dirán! ¡Miedo a lo que hablan de mí! ¡Miedo a lo que piensen! ¡Miedo a lo que digan! ¡Fuera! 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 ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Hay ángeles aquí ahora! Hay ángeles entrando a las habitaciones. Hay ángeles entrando. ¡Oh, gloria a Dios! Los ángeles asignados a tu vida. Los ángeles asignados a este llamado, a este ministerio. ¡Aleluya! Están poniendo bajo arresto. Están poniendo bajo arresto. Están encadenando al espíritu de miedo. ¡Ah! En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gloria! ¡Poder de Dios! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El desaliento! ¡El desánimo! ¡La incredulidad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los pensamientos perversos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Miedo a confrontar! ¡Miedo a decir la verdad! ¡Miedo a decir lo que no te gusta! ¡Miedo! El Señor me lo está mostrando. Aguanta si aguanta, aunque no te guste, porque tengo miedo de decir lo que no me gusta. Tengo miedo de decir lo que no me gusta. La cosa tan mal que tú sabes que está mal. Y tengo miedo de decirlo. Porque, ay Dios mío, ¿cómo yo voy a decir? Le va a tener miedo un enemigo vencido. Le vas a tener miedo un enemigo vencido. Le vas a tener miedo un enemigo vencido. ¡Le! ¡Ah! ¡Pues va para afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Suelta la palabra profética a las naciones de la tierra! ¡Suelta la palabra profética a las naciones de la tierra! ¡Ha mantenido tu vida estancada por el miedo! ¡Te libero! ¡Te libero! ¡Te libero todo miedo! ¡Te libero! ¡Libera tu alma! ¡Libera tu vida! ¡Te libero! ¡Ah! ¡Libre! ¡Libre! Vas a caminar en fe, vas a caminar en fe, vas a caminar en fe.
Reparo en la Brecha 2019 con el tema Fe Inquebrantable.